sí, absolutamente, hay que modificar esas expectativas. Bueno, nosotros ya son muchos años diciendo lo mismo, pero yo creo que conviene repetirlo. La bolsa puede hacer lo que sea. En cada momento nadie sabe lo que va a hacer la bolsa. Y nosotros invertimos por periodos pues de 5, 6, 7 años. Alguien que invierta tiene que ser alguien que esté dispuesto a aguantar momentos malos. La clave es que si se invierte en 100, esos 100 se conviertan en 200 en 5 años. Es decir, claro, lo que asumo es que la gente confía en este equipo de gestión. Partiendo de la base de que confía, si no confía, yo creo que no debe invertir, ¿no? Pero si confía, digamos que se está poniendo, capítulo 8 del inversor inteligente de Graham, se está poniendo todo en contra si mira el valor liquidativo año a año. Efectivamente, si después de 3, 4 años pues se hace mal, ¿no? Y en general todo el mundo lo hace bien, pues se ha equivocado de gestor y entonces el problema es que el gestor era un petardo, ¿no? Pero la cartera que tenemos ahora mismo es una de las carteras desde el año 99, o sea, me voy más atrás todavía de la época anterior, donde más posibilidad de ganar dinero contra el mercado ha habido. Yo creo que quizá el año 99 era algo lo más parecido a este momento actual. Y yo quiero poner algunas slides que no están en la presentación para reflejar esto, ¿no? Si me pueden poner la slide 43, por favor. Bueno, aquí vemos que en general está, en fin, ahí vemos un gráfico que es el indicador de Buffett, básicamente para ver lo cara o barata que está la bolsa. Bueno, vemos que el gráfico cuando sube es que está cara y cuando baja es que está barata, ¿no? Vemos ahora que con una perspectiva pues desde los últimos 70 años pues está más bien cara. Vemos una bolsa que claramente está más bien cara. Este indicador tampoco es que sea el santo grial, pero sí que ha reflejado bastante bien los puntos, las señales donde digamos que había que entrar o no con una perspectiva de largo plazo. Pero ahora vamos a ver, por favor, la transparencia 42. Nuestra cartera, que fundamentalmente está compuesta por compañías de materias primas, vemos aquí un gráfico que refleja lo caras o baratas que están las materias primas en relación a la bolsa. Y este gráfico se remonta 50 años. Vemos que ha habido tres momentos, pues en los años 70, a principios de los años 2000 y ahora, en que las materias primas estaban anormalmente baratas frente a la bolsa. Y tres momentos donde pasó lo contrario, ¿no? Vemos que irremediablemente esto revierte a la media. Es decir, lo normal es que la bolsa se comporte mucho peor que nuestras materias primas. Pero es que detrás de esto, el gráfico en el que mucha gente lo que lee es pues unas líneas, una especie de análisis técnico, no hay tal análisis técnico y hay una realidad, sin embargo, muy, muy importante. Y yo quería que me pusieran, por favor, la transparencia 51. Aquí vamos a ver básicamente 100 años de valoración de empresas commodities, ya cuando uno coge, ¿verdad?, desde el año 17 la cosa se empieza a poner ya seria, ¿no? A nivel estadístico empieza a ser ya muy relevante y vemos dónde estamos. Pero claro, lo que vemos es que la población, que pues del año 80 hasta el año 1980 hasta ahora viene creciendo más o menos a 45 millones de personas al año, más o menos, en los próximos 25 años va a crecer a 66 millones de personas al año. Y hay un enorme déficit de infraestructuras porque ese crecimiento de la población va a ser fundamentalmente en núcleos urbanos. De hecho, la población ahora mismo, el crecimiento de la población urbana sobre el total de población, es decir, población de gente que vive en ciudades, es más o menos 0,9. O sea, de cada una persona que aumenta la población, 0,9 se van a ciudades. Y dentro de 7-8 años va a ser por encima de 1. Es decir, va a aumentar más la población de ciudades que la población total porque va a decrecer la población en núcleos agrícolas. Claro, la urbanización y este crecimiento de la población salvaje necesita infraestructuras, necesita muchas infraestructuras. Y voy a ver hasta qué punto, cómo es el estado actual de las infraestructuras. Entonces, si me pueden poner, por favor, la transparencia 53, por favor. Aquí vamos a ver, según McKinsey, el dinero que hace falta gastarse en infraestructuras en los próximos 15 años frente a lo que han sido los anteriores 15, que es donde la gente decía que había habido un superciclo. Es decir, al final todo esto de la cartera y de las commodities, la gente, vamos a coger el argumento, digamos, de los detractores, dicen, mire ustedes, señores de Advalor, ustedes están llenos de materias primas y no se han enterado de nada, que ha habido un superciclo chino que se ha acabado, porque China es una burbuja, y se van a dar ustedes un tortazo muy bueno, ¿no? Entonces, está muy bien este gráfico, porque bueno, hay 5 o 6 fuentes más que hemos consultado, pero nos parecía, bueno, McKinsey, en fin, pues nos parecía oportuno poner este, pero todos dicen lo mismo,
En China venimos de 8 trillones de infraestructuras y se van a hacer 14 trillones. Para dar una idea, 14 trillones es más o menos un 15% menos que el PIB de Estados Unidos, ¿no? Pero es que en el mundo desarrollado, en USA y en Canadá también. Es decir, el mundo necesita infraestructuras. Sobre todo lo necesita el mundo desarrollado, el mundo en desarrollo, perdón, pero el mundo desarrollado también. Vamos a poner la transparencia 55 ahora, donde vamos a ver que China, después de todo ese superciclo, China es esa especie de rombo amarillito que está ahí cerca del 10, China hoy está más o menos en 30 kilos per cápita de stock de cobre, no de consumo, de stock, de cuánta cantidad de cobre hay metida en la economía china. No vamos a ver Alemania y Taiwán, que son empresas, en fin, países especialmente industriales, pero podemos ver que Estados Unidos ronda los 80 o 90. Es decir, China va a estar pidiendo cobre y creciendo su demanda de cobre al 4 o al 5% hasta que todos los que estemos aquí nos muramos y probablemente hasta que nuestros hijos se mueran. Es decir, es uno de los momentos donde más claramente va a haber demanda significativa de commodities. Pero es que, como Fernando ha explicado, y tampoco me quiero extender tanto en esta primera respuesta, la oferta de commodities, pues en cada uno de los metales tiene, en fin, su pequeña cantinela, pero en general cuesta más sacarlos porque hay cada vez menos ley, es decir, por tonelada se saca menos cobre, se saca menos de todo, menos níquel, menos zinc, menos estaño. Las regulaciones y el tema de medio ambiente cada vez es más complicado, por lo menos en los países donde es, digamos, donde resulta más conveniente o más tranquilo hacer minería, los países desarrollados. En África esto cambia un poco, ¿no? Pero hay otro tipo de riesgos. Con lo cual no está nada claro que la oferta pueda reaccionar y además es que la oferta tarda en reaccionar. Es decir, es que una mina de cobre son 10 años para hacerla. Entonces, nos parece que poder invertir en materias primas como uranio, como cobre, como petróleo, como gas natural, que se van a necesitar seguro, y poder invertir en cada una de esas materias primas en la empresa que más reservas tiene, que menor coste tiene, que haya un dueño y que tenga un balance bueno, es una situación que no va a durar mucho. Si no queremos que esto pueda durar mucho. Hay una frase que me viene a la cabeza, ¿verdad? Es que en el año 17 probablemente parecíamos más listos de lo que éramos y espero que en el año 18 no seamos tan tontos como parecemos, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, ha habido otros periodos. Yo recuerdo, quizá el más doloroso, el más costoso, fue en 1999, donde exactamente desde agosto del 99 hasta bien entrado el 2000 se produjo una situación donde nuestras carteras pues caían al 10% con una bolsa en la que acciones como Terra, en fin, y las .com subían al 10% diario, ¿no? Y ahí realmente uno parecía tonto. O todos los momentos donde avisábamos de una burbuja inmobiliaria, concretamente 7 años antes de que se produjera, sin tener una peseta en bancos ni inmobiliarias. Claro que todo eso es decepcionante. Claro que es decepcionante ver a Metrovacesa cómo se fue de 10 euros a 80. Pero es que luego cayó a 1. Es que Terra se fue de 10 euros, que salió a bolsa, a 168 y cayó a 1. Entonces, esto de la inversión es duro. O sea, esto de la inversión no es, en fin, se puede uno meter el dinero y echarse a dormir siempre que no lo mire, ¿verdad? Pero yo creo que lo que ha sucedido es absolutamente normal. Periodos de 1 año, 2 años de underperformance son absolutamente normales. Además, si cogemos, lo mencionábamos en alguna de las cartas trimestrales, que es un flaco consuelo, pero yo creo que, en fin, en momentos duros hay que acumular toda la evidencia que se pueda, ¿no? Hay gestores extraordinarios en este país y fuera de este país que no van bien ahora mismo. O sea, mismo a lo mejor lo inteligente es no ir bien. Un gestor como David Einhorn, que ha sido uno de los mejores gestores americanos, pues lleva una racha horrible, horripilante. Lleva menos 30 en los últimos 2-3 años, ¿no? Y menos 8 o 9, me parece, solo en el mes de febrero. Y en dólares, además, ¿no? Quiero decir, el hacer temporalmente un resultado por debajo del mercado es algo normal, es algo natural para quien invierte con perspectiva de largo plazo y suele ser encima el periodo de siembra. Con lo cual yo lo que creo es que no todo el mundo, y esto no es una cosa, la digo con la mayor de las humildades, no todo el mundo tiene el estómago para invertir en bolsa. Para invertir en bolsa hay que ser capaz de incrementar la posición cuando las cosas van mal o por lo menos no hacer nada. Pero si uno tiene constantemente la tentación de salirse, pues debe buscar un gestor a lo mejor del que se fíe más o no estar. Yo lo digo de nuevo con toda la humildad, ¿no? Porque nos ha pasado ya mucho hacer, o sea, periodos donde una teoría nuestra o una tesis no se cumple para luego cumplirse de golpe, ¿no? Tampoco es cuestión de decir vamos a acertar seguro y se va a cumplir de golpe, pero nosotros tenemos que decir la verdad. Aparte que nosotros cuando hablamos aquí, digamos,
que no somos, en fin, hay gente que, muchos operadores de mercado que hablan y no se juegan demasiado. O sea, si un estratega de Morgan Stanley se equivoca completamente en todo, pues no le pasa nada. No pasa absolutamente nada, ¿no? Nosotros tenemos 40 empleados, somos socios de la compañía y todos los ahorros financieros que tenemos en mercados bursátiles los tenemos en Advalor. Es decir, cuando nosotros hablamos, tiene un pelín más de digamos, por menos de skin in the game, ¿no? Como dicen Nassim Taleb, nosotros nos lo jugamos todo y llevamos 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, fuera ya de ese aspecto de confianza o no en el gestor, yo creo que se pone todo en contra uno si compara el último año y medio y demás, ¿no? O sea, yo creo que realmente aquí hay que mirar las cosas a 5 años y luego efectivamente sacar la tarjeta de golf y decir, mire usted, ¿cómo lo ha hecho usted en 5 años, ¿no? Ni, insisto, yo creo que ni tan listos como parecíamos en el 17 y espero que no tan tontos como parecemos ahora, ¿no? Pues no, la verdad es que yo creo que se responde sola. Pero voy a dejar que Fernando añada algo porque estoy hablando yo mucho. A lo mejor tú de todas estas preguntas quieres añadir alguna cosa, ¿verdad? Vienen cosas con enjundia ahora, ¿eh? Será casi una broma, ¿eh? No, evidentemente es imposible predecir lo que va a hacer el fondo en un año concreto y esa es la clave de todo, ¿no? O sea, y lo que hay que tener presente, ¿no? Pero es verdad que, y por supuesto, la pregunta siempre será legítima y siempre será respetable y siempre la tendremos que responder, ¿no? Pero sí quiero decir, por aportar una pequeña cosa nada más a todo lo que has dicho, que yo creo que está muy bien explicado, que llevamos muchos años de bolsa muy buenos, de rentabilidades muy buenos, y eso a la gente, bueno, la acostumbra enseguida, ¿no? Y vemos cada vez más, bueno, pues como la gente se impacienta con que las rentabilidades no vengan de manera imparable y a perfecto ritmo todos los años el 15%, ¿no? Y eso suele, bueno, pues suele ser muchas veces precisamente agorero de que a lo mejor nos estamos acercando un poco a final de ciclo, ¿no? Yo creo que es interesante eso tenerlo en mente. La filosofía, por definición, nunca cambia. La filosofía consiste en comprar negocios baratos. Idealmente, negocios muy buenos y baratos, cosa que se pudo hacer en el año 2009, cuando todo cayó y nosotros justamente nos soparon a Ciba, una compañía que en aquel momento pesaba el 20% del fondo, nos permitió sacar dinero y meterlo en compañías muy buenas. Pero bueno, en general, ahora mismo, la filosofía de inversión siempre es la misma, es comprar barato. Y ahora mismo, en Europa y en Estados Unidos, en vez de tener vendedores forzosos, que es lo que nos gusta a nosotros, gente que tiene que vender forzosamente y nosotros se lo compramos, lo que hemos tenido son compradores forzosos. Hay que recordar que la Reserva Federal ha incrementado su balance en 4 trillones. Lo mismo que el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, 2 trillones. Es decir, todo ese dinero no ha provocado inflación de precios todavía, digamos, pero ha provocado inflación de activos. La gente huyendo de las tasas negativas de rentabilidad de la renta fija, la gente no quiere comprar un bono por 100 pesetas, por 90, 101 pesetas y que le devuelvan 100, que es lo que pasaba, ¿no? La gente se ha ido a la bolsa. Con lo cual, los precios de los activos de bolsa más parecidos a los bonos, los negocios buenos y estables, los que nos gustan también a nosotros, están a precios donde resulta muy arriesgado comprarlos. O sea, nosotros no solamente creemos que no hemos incrementado el perfil de riesgo, sino que creemos que lo hemos reducido. El riesgo fundamentalmente se reduce comprando barato. Efectivamente, hay que tener en cuenta otros aspectos, como no comprar compañías con deuda, porque entonces te pueden quebrar, comprar compañías donde se hagan las cosas bien, ¿no? En cuanto a si compramos cerca o lejos, efectivamente, nosotros siempre decíamos que se conoce mejor lo más cercano, ¿no? Sin embargo, cuando se está invertido en commodities, el factor lejanía no tiene tanta influencia. Cuando uno quiere analizar una cadena de ropa, pues si la cadena de ropa está en España o está en Massachusetts, es algo que importa. Sí, en fin, se analiza mejor claramente la cadena de ropa española. Pero cuando uno compra una empresa de petróleo, de gas natural o de uranio, una libra de uranio o una tonelada de cobre o un barril de petróleo es el mismo en todas partes. Entonces, el análisis que hay que hacer es el análisis, digamos, de los costes, del mercado, de la demanda, de la oferta. Y nosotros, nuestra tasa de errores en compañías cíclicas es cercana a cero. Es decir, sin embargo, nos han probado. Yo recuerdo cuando invertimos en acciones de Smurfit Kappa, un productor de papel Kraftliner, compramos acciones a 9, 10 euros, se fueron a 1. Incrementamos posición y de 1 se fueron a 30. En los cíclicos nosotros nos hemos equivocado muy poco, una vez o ninguna, como quien dice, ¿no? Y precisamente la lejanía no es un factor, porque el producto por definición es commodity, ¿no? Fernando, yo no sé si tú quieres añadir algo.
No, simplemente insistir que, vamos, en nuestra breve historia en Advalor ya hemos demostrado que no hemos cambiado de filosofía, ¿no? El año 2016 fue un perfecto ejemplo. Conforme fueron subiendo, fuimos vendiendo compañías como Antofagasta, como Río Tinto, como Anglo American Platinum, como Fresh Quantum, y luego compramos compañías que no tienen nada que ver y que se parecen mucho más a las que hemos invertido en otros momentos, ¿no? Como son Vivendi, como son Ryanair, como son Peugeot, como son Savills, como son Richemont, y que fueron bien y hemos vuelto a vender, ¿no? O sea, que nosotros, si pudiéramos elegirlo, volveríamos a ser accionistas de Schindler a per seis, ¿no? Pero lo fundamental para hacer value es comprar barato, comprar buenos activos y comprar barato, no comprar buenas compañías. Bueno, es que anteriormente las materias primas no estaban tan baratas y la última vez, como hemos visto en el gráfico, que estaban tan baratas a principios del 2000, teníamos prácticamente todo el mercado entero, excepto las compañías.com, cotizando a 5 o 6 veces beneficios. Se trataba de empresas mejores, con roces buenos, empresas de crecimiento, con roces del 25, 30, 40%, lo que llamaban en aquel momento la vieja economía, ¿no? No hay cambio de filosofía de inversión. En fin, la filosofía de inversión es comprar barato. Y ahora mismo lo que está barato es esto. Y yo no sé si se puede añadir algo más, la verdad. No, yo creo que ya hemos puesto muchos ejemplos, efectivamente, de que no es un cambio de filosofía en absoluto, es precisamente ser absolutamente fieles al value investing. Bueno, yo diría además que hay un dato que no es del todo cierto, porque yo recuerdo que en el año 99 sí que estábamos cuando el petróleo tocó $9, bueno, yo personalmente, en mi cartera personal, compré un 30% del fondo en compañías petroleras. Compré un 25% en compañías de bajo coste, las fáciles, las que no tenían deuda, con dueños y las fáciles, digamos, y un 5% en compañías de muy alto coste, que son las que, digamos, más mejoraban en términos marginales cuando subía el petróleo, ¿no? Y esto fue en el año 99 cuando el petróleo estaba a $9, es decir, porque verdaderamente había valor, ¿no? Eso, pues bueno, las vendí cuando el petróleo se fue a 40, como siempre demasiado pronto, porque luego se fue a 150, que es cuando sacó Morgan Goldman Sachs el informe de que se iba a 300 y ya marcó el pico de a dónde se iba el crudo. Pero no es la primera vez, en el fondo, pero sí de forma tan flagrante, porque es el único activo que ahora mismo está barato. Pero yo lo que haría es un juego, porque está fenomenal. A mí me encanta, o sea, yo creo que hoy es el día para que los clientes nos tiren tomates y nos pregunten todo lo que, en fin, por qué hacemos lo que hacemos y demás. Pero yo le voy a hacer una pregunta a los clientes, para meterles un poco de miedo, ¿no? Es decir, y a lo mejor, oye, esto suscita otra pregunta o un comentario al final de la sesión o lo que sea. Uno, ¿dónde mete su dinero ahora? Uno puede tener su dinero en la cuenta corriente del banco. Yo no lo tendría. Ya lo hemos explicado los últimos 15 años que el dinero en la cuenta corriente de un banco pues es peligroso porque el banco, en fin, puede quebrar. El Estado, en principio, te protege hasta 100.000 euros. Digamos que el banco no es una alternativa para tener el dinero. En una letra del Tesoro, que no sea a rabiosísimo corto plazo, pues movimientos de la inflación pequeñitos, 2% de movimiento de la inflación, bueno, en un bono a 25 o 30 años te destroza. Pierdes el 30 o 40% en el tiempo que te vas a lavar los dientes y vuelves, ¿no? Con lo cual, parece que la renta fija ahora tampoco es mucho el momento. Quitando el arte, que en fin, no es un activo líquido y fácilmente invertible, donde mete uno su dinero queda la bolsa. Dentro de la bolsa quedan las empresas que han pasado de 400, o sea, de 666, el índice americano más conocido, el Standard & Poor's, exactamente el 9 de marzo del 2009, a casi 2.800. Vamos a tener esto en cuenta. Ha multiplicado por 4. El Dow Jones, entre 1929 y 1982, multiplicó por 4. Son 50 y pico años. Es decir, cuando multiplica por 4 en tan poco tiempo, yo quiero que esas personas que están invertidas ahora mismo en los grandes, en fin, en Netflix, en Amazon, en estas compañías, bueno, pues que sepan esto. Luego, esto no quiere decir que estas compañías sean malas inversiones y nosotros no las entendemos todavía del todo. Entonces, pero que lo sepan. Que sepan que están invertidos en un sitio donde todo el mundo está invertido ya. Y donde parece difícil que se puedan producir situaciones de sorpresas positivas. ¿Qué queda? ¿Dónde se mete el dinero? Se puede tener liquidez, letras rabiosas a corto plazo, pero bueno, los políticos han telegrafiado una intención de inflación, con lo cual, bueno, pues hombre, esa persona puede pensar que él va a ser tan avezado que se va a dar cuenta de cuando empiece la inflación para meterse en algún activo que le aporte por lo menos la inflación. Pero es que yo creo que si no se invierte en activos baratos y que, en fin, que uno le puedan proteger de la inflación, uno tiene muchísimo riesgo.
muchísimo riesgo. No es cuestión tampoco de meter miedo gratuito a los clientes, pero es que yo lo veo así y creo que nosotros pues lo que tenemos que hacer es honrada y humildemente decir nuestra verdad y bueno, si nos mandan a casa, pues a nuestra casa iremos, ¿no? A gestionar lo nuestro. Pero yo creo que esto hay que decirlo, ¿no? Porque yo lo veo así, por lo menos, Fernando. Sí, de hecho estaba haciendo un poquito de memoria. La verdad es que cuanto más lo pienso, pienso que lo hemos hecho muchísimas veces, vamos. O sea, invertir en compañías más o menos cíclicas, commodity y por lo menos con roces malos, estoy repasando de memoria y me falta seguro que un montón de ejemplos, pero lo hemos hecho constantemente, diría. O sea, que no es ninguna novedad para nosotros. Hemos invertido en compañías cementeras, hemos invertido en el sector de papel prácticamente en casi todos los verticales. Hemos invertido en por supuesto, en crudo, en oil and gas, hemos invertido en el sector acerero, en España y fuera de España. Hemos invertido en compañías químicas. Es decir, yo creo que en general lo hemos hecho pues a lo largo de nuestra trayectoria pues muchas veces y en general con éxito. Esa es una pregunta muy buena y yo, pues la verdad es que a medio plazo creo que claramente nuestra cartera se va a comportar mejor que los índices, ¿no? Pero es muy sencillo, es decir, nuestra cartera cotiza a la mitad de precio que los índices, ¿no? Si cogemos una base 100, en el año 2009, el Standard & Poor's estaría a 400 y nuestra cartera estaría a 50. Otro dato, o sea, estaría 8 veces más barata. Te da que nuestros negocios en cartera ahora mismo no son los mejores del mundo y no tienen que estar al mismo precio, pero 8 veces de diferencia es mucho, ¿no? Otro dato, por ejemplo, es que el 82% de la cartera del fondo ha caído más de un 50% desde máximos. Bueno, y no se van a producir episodios de quiebra, queremos, en nuestras compañías, insisto, porque son compañías muy seleccionadas en cuanto a su deuda y demás, ¿no? Con lo cual yo creo que claramente va a haber un comportamiento mejor a medio plazo que los índices. En cuanto al corto plazo, a mí siempre pienso en un barco que está navegando y echan dinamita en a 3 o 4 metros de profundidad. Todo lo que hay alrededor se muere, pero el barco se mueve un poquito, ¿no? Entonces, yo al principio de este ajuste, no sé si el ajuste será porque nuestras compañías subirán y el mercado no hará nada, que puede ser, eso durante un tiempo en los años 70 pasó, no sé si será que el mercado caerá y nuestras compañías subirán o que el mercado caerá y nuestras compañías caerán menos, ¿no? Sí que sé que al principio puede haber un poco de ruido, ese movimiento de la dinamita abajo que haga que todo se mueva, pero no creo que dure mucho. Yo creo que el grado de dispersión es tan grande que se notará. Y además quiero a lo mejor poner una presentación muy rápida, que es la transparencia. La transparencia 47, por favor. Donde se ve. Es que esto es lo que ha pasado. Es decir, estos señores que con mucha razón, ¿verdad?, preguntaban, oye, sí, mire usted, pero yo cuando tengo que aguantar, ¿no? Aquí la gente sube y nosotros en Advalor no subimos, ¿no? Bueno, es que esto que ha pasado es tremendo. O sea, la línea que va para arriba es todo el dinero que se ha ido a fondos que invierten en lo mismo que invierte un índice. Y abajo, pues los que invierten en gente, en fin, en gestores activos, ¿no? Claro, esto, cuando se dé la vuelta, va a ser gordo. Y no quiero entrar en tecnicismos, pero hay muchos aspectos que pueden hacer que esta vuelta sea muy dolorosa para precisamente aquellos que están ganando dinero ahora. Por ejemplo, la liquidez. Michael Al-Salem, nuestro jefe de la oficina de Londres, nos ha mandado varios documentos indicando, tiene en fin, una cierta experiencia mayor que la nuestra para ver estas cosas más de mercado y demás, y nos ha indicado cómo pues hay operadores perplejos ante el volumen, por ejemplo, de los futuros americanos, ante la poca liquidez de algunas bolsas dentro del mercado, y sugerencias de que en cuanto se ponga la cosa fea, pues todo lo que ha subido puede bajar de forma muy fuerte, ¿no? Nosotros, el precio del cobre al que un productor extraordinario del primer cuartil haría un 15%, tenemos entre 6.300 y 6.500. Y en cuanto a qué pasa con China, bueno, es que nosotros, es decir, China puede tener un año malo, ¿no? Pero es que nosotros, que China va a consumir más cobre, lo vemos inexorable, o sea, inexorable. Y no va a tener un stock de 30 kilos per cápita cuando tenemos de 100 aquí, ¿no? Es decir, va a seguir consumiendo cobre, yo creo, de manera inexorable. Los riesgos en la minería son otros. Los riesgos en la minería son que el equipo gestor se meta en líos, ¿sí? Se meta en minas y que vaya a batallas que no tiene que pelear. Se meta en minas nuevas, en minas complicadas, digamos que tire el dinero fácilmente generado por un precio alto del cobre. El segundo riesgo,
por supuesto, es la expropiación. Es decir, dependiendo en qué zona. Y la expropiación no se da solamente en África, la expropiación, en fin, solapada se da también en Canadá, donde la tasa fiscal en muchos sitios es del 50%, en algunas minas, incluyendo las royalties y demás. Ese es el segundo riesgo. Y efectivamente, si China tuviera un parón clarísimo, pues se vería afectado, ¿no? O sea, ese riesgo tampoco es cuestión de dejarlo de lado, ¿no? Lo que pasa es que nos parece que claro, de nuevo esto, como decía Fernando, nosotros tenemos que distinguir las narrativas de la realidad. Es nuestro trabajo, es por lo que estamos aquí, ¿no? En China, todas las noticias que son buenas de China se leen como que es una mayor burbuja. Y todas las noticias que son malas de China se leen como que China empieza ya el descalabro. Yo, hombre, quiero decir, pues los chinos de momento ahorran bastante más que nosotros, trabajan mucho, no han prometido a sus poblaciones sanidad, educación y pensiones. O sea, los chinos tienen muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Y su modelo no es tan diferente del nuestro. En algunos aspectos, por supuesto, es diferente, en algunos aspectos es incluso horrible, en fin, eso ya se puede entrar, pero el modelo de desarrollo económico es fundamentalmente el mismo. Es, oye, gente yéndose del campo a la ciudad, aglomeraciones urbanas, ahorro, inversión, trabajo, crecimiento de la productividad. En eso yo personalmente creo que nos dan sopas con onda, independientemente de que en algunas bolsas de China pueda haber una cierta burbuja de inversión, en algunas bolsitas de China, nada más, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que nuestro trabajo precisamente es desmontar estas narrativas y decir, oye, pues nosotros no vemos un colapso chino, más allá de que temporalmente y puntualmente un año China pueda tener un patinazo, ¿no? Bueno, para los que no se conocen la historia, New Gold es una de nuestras compañías de mineras de oro en cartera. New Gold tiene una serie de minas que funcionan muy bien, New Afton, Peak Mines, y luego tiene una mina muy importante que ha sido como un parto, por así decirlo, que se llama Rainy River, y bueno, pues que ha tardado en construirse más tiempo y ha costado más dinero de lo que estaba presupuestado. Analizándolo, para de nuevo quitar las narrativas y llevarlo todo a un numerito, la media hemos calculado, eso con la ayuda de Jorge, nuestro analista e ingeniero de minas, y de brokers y de consultores especializados, cuál ha sido el retraso medio y el sobrecoste medio de una mina de oro en los últimos 30 años. Resulta que New Gold está exactamente en la media, ¿no? O sea, que lo que ha pasado tampoco es el fin del mundo, es lo que suele pasar en este sector, ¿no? Cuando se hace una mina nueva, cuando se tienen minas funcionando ya, como la mayoría de nuestras compañías en cartera, no. Lo que sucede, digamos que este sobrecoste y este alargamiento de plazos, pues ha llevado a que la compañía haya tenido un contratiempo, así. De alguna manera nosotros compramos New Gold porque ya había ese contratiempo, una parte de ese contratiempo estaba en el precio, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que la acción ha caído aún más. Yo creo que en New Gold ahora mismo perdemos más o menos un 22, un 23% de nuestro dinero en el mark to market, y digamos que esta caída la compañía lo ha gestionado razonablemente bien. Ha habido un cambio de equipo gestor. El anterior, Randy Oliphant, cuando nosotros nos reunimos en Canadá hace 2 años, ha sido sustituido por Hannes Portman, su segundo, con quien nos hemos visto 3 veces. Concretamente, Michael y Jorge han estado la semana pasada en Miami reunidos con él, literalmente la semana pasada. Pues esta persona lo que ha llegado ha sido pues poner un poquito más de criterio, hacer un sistema de incentivos un poquito más, en fin, que haga más responsables a los que se juegan, a los que están ahí dentro, digamos, y en cuyas manos estamos. Y la realidad es que la cotización, al haber caído, han conseguido Hannes Portman sacar ese dinero sin diluir al accionista mucho, que es muy importante en este sector. En vez de coger y emitir muchas acciones y decir, oye, mira, yo amplio capital, pido dinero a los accionistas y ya, pues ya, oye, pues, y así vivo tranquilo los próximos años, ¿no? Bueno, pues Hannes Portman, yo de memoria creo que New Gold tiene ahora mismo 590 millones de acciones, creo que emitió menos de un 10%, 60, 70 millones de acciones. Es decir, con una dilución razonada y razonable, ha conseguido pasar el hito de producción comercial. Rainy River ya está produciendo, este año va a producir 330.000 onzas de oro, va a producir a un coste un poquito más alto durante los 2-3 primeros años, pero la realidad es que hoy estamos comprando ópticamente a 15 veces los beneficios que genera ahora mismo y a, digamos, 10 veces los beneficios del año que viene, pero si hacemos un ajuste fino, que es dentro de 2 años la bajada brutal de costes que tiene Rainy River del entorno de 2100 al entorno de los 800, estamos comprando acciones a 5 veces beneficios.
pero estamos comprando acciones a 5 veces beneficio sin contar que New Gold tiene una mina que se llama Blackwater, que nosotros la valoramos en 600 millones, no estaría eso en los 5 veces beneficios, y que en el pico de cuando el oro estaba más alto llegó a valer más de 1.500 millones. Con todos estos datos y este popurrí que venimos a decir, New Gold ha tenido un problema, pero su cotización ha caído más que el problema. El problema es asumible y nosotros creemos que ya ha pasado, puesto que Red River está funcionando. Con lo cual, no es descartable que en algún momento, en el que además tenemos una relación pues, muy cercana con la compañía, llevamos ya 2 años de accionistas y ellos pues, han comprobado que nosotros decimos y hacemos lo que decimos, digamos, y somos pacientes y llegamos a las reuniones con las preguntas bien hechas, no descarto que en algún momento la historia de New Gold vaya mejor, el mercado no se entere y nosotros incrementemos sustancialmente la exposición. De momento tenemos un 1,7% del fondo porque todavía la compañía tiene un cierto nivel de deuda y no estamos cómodos con un peso mucho mayor, ¿no? Bueno, Norilsk Nickel es el productor más eficiente de níquel del mundo. También tiene producción de paladio, es un metal precioso que ahora mismo está por encima de precio que el platino, o por lo menos hasta hace poco, hace ya un par de meses que no lo miro. Y es una compañía que, en efecto, pues es una compañía rusa llevada por rusos, donde los accionistas pues son oligarcas rusos. En fin, todo esto pues no es lo mejor del mundo, ¿no? Lo que pasa es que resulta que estos oligarcas rusos pues se juegan algo, que es muy importante. Es decir, el número de faenas al accionista que ha hecho el conjunto de la industria minera, yo diría que Norilsk Nickel está en el último 10%. Es decir, el 90% de las mineras han hecho más faenas que lo que han hecho Potanin, Deripaska y Abramovich, que son los accionistas de Norilsk. Punto uno. El segundo punto es que bueno, la compañía paga mucho dividendo, porque estos oligarcas tienen aficiones, digamos, más o menos caras y necesitan todos los años un poquito de dinero, y entonces, pues con una rentabilidad por dividendo del 10% y sin meterse en nuevos jaleos, pues no, en fin, te pueden robar poco, ¿no? Un poco nos roban, o sea, somos conscientes. Lo bueno es que en Rusia cuando te roban lo ves. Entonces, pues han hecho una operación en partes vinculadas donde nos han robado 200 millones, pero es calculable. Mientras que en Estados Unidos y en Canadá, una mina fenomenal, un señor que habla inglés estupendo y tal, pues de repente te mete una ampliación de capital del 50% de las acciones emitidas y ahí te las has tragado con patatas. Por eso ahí no invertimos, ¿no? Dicho esto, ahora se están peleando estos oligarcas y no sé si acabaremos en un pacto andorrano donde uno haga una OPA a otro. Pero vamos, estamos relativamente cómodos, dicho esto, con un peso de 75 puntos básicos. Desde que nosotros hemos comprado Norilsk hasta ahora, yo creo que ha sido la compañía de las que quedan en cartera que mejor se ha comportado, y por eso hemos estado vendiendo un poquito para comprar otras que se han comportado un poquito peor. Hemos ganado como un 35% y ahora mismo son 75 puntos básicos del fondo. Fernando, tú la conoces muy bien, no sé si quieres añadir algo. No, lo has explicado muy bien, ¿no? Quizá que en realidad, pues independientemente que es verdad y están los números que seguramente pues estos oligarcas nos roban un poquito, lo que desde luego pensamos que no hacen es tirar el dinero de la compañía en ningún caso, ¿no? O sea, el riesgo importantísimo que hay en las mineras de que hagan una adquisición en pico de ciclo sobrepagando con el dinero de los accionistas que no es el suyo propio, eso en esta compañía creemos que es un riesgo. Y hemos creído que es un riesgo bastante más bajo, ¿no? Y quizá lo importante también en Norilsk Nickel es que era prácticamente un activo irresistible, ¿no? O sea, yo creo que la calidad del depósito de esta compañía, de lejos el mejor del mundo, depósito polimetálico con unas concentraciones de níquel, paladio, platino y cobre espectaculares e irrepetibles probablemente en el mundo, pues era algo muy difícil de comprar, justamente en un momento tan malo del commodity nos parecía pues una gran oportunidad, y precisamente por todas estas cosas, a pesar de que en el fondo pues los riesgos eran probablemente relativos, incluso desde el punto de vista de gobierno corporativo, etcétera, pues hemos tenido siempre un peso bastante bajo, ¿no? Hemos tenido un poco más antes y ahora la compañía ha subido un 30%, tenemos ya bastante menos, ¿no? Pero yo diría que hemos sido siempre en este caso bastante amarrateguis, porque verdaderamente el activo era único de verdad. Cameco es nuestra compañía de uranio y tuvo una reclamación de las autoridades fiscales canadienses por el que le pedían un dinero importante, yo creo, si me creo recordar que eran como 1.300 millones, digamos, en el peor escenario. Bueno, nosotros nos reunimos hace ya, bueno, nos hemos reunido 3 o 4 veces con el consejero delegado de Cameco, perdón, y este problema, cuando sale a la luz, la acción de Cameco está a $14, cuando sale el problema la acción se va a 12,5, hoy está 9, nosotros pensamos que el problema está completamente descontado en el precio.
Pero nosotros no nos contentamos con eso. Nosotros nos pusimos a hablar con despachos de abogados y para entender exactamente la naturaleza del fraude fiscal, porque a veces no solamente hay un numerito que deducir a la valoración, el impacto de la multa, sino que puede haber prácticas del equipo gestor que no nos gusten, ¿no? Entonces, la realidad de este problema fiscal es que Cameco tiene unos precios de transferencia entre las minas que producen el uranio y las entidades de Cameco que lo comercializan. Y realmente, efectivamente, hay una, a la luz de la evidencia de los precios de transferencia, pues los abogados con los que hablamos nos dijeron que efectivamente la comercial de Cameco era quien soportaba el riesgo, ¿no? Y digamos que los beneficios que se generaban en Suiza, un tipo de interés menor, pues a veces habían ido a favor y a veces habían ido en contra, ¿no? En función de en qué momento se hiciera la transferencia y qué pasara luego con el precio del uranio. Con lo cual, realmente, tenían esta reclamación también, por cierto, en Estados Unidos, donde les pedían también unos buenos millones, y la autoridad americana ha zanjado el contencioso por 200.000 euros. Es decir, nosotros lo que pensamos con el problema fiscal de Cameco es que si se anuncia lo peor ya está descontado, pero si se anuncia que la sentencia es parecida a la americana, ese día Cameco subirá un euro y medio por acción, más o menos, un euro y medio más o menos, que claro, al menos un 20%, ¿no? O sea, nosotros pensamos que es casi ya eso más convexidad, como llamamos, ¿no? O sea, es una oportunidad. Sí, la verdad es que es un buen matiz y nosotros, por ejemplo, las empresas de potasio las hemos mirado en profundidad. Mosaic, Potash, incluso alguna compañía un poco más escondida, las hemos mirado. Y es verdad, nosotros creemos que a largo plazo, oye, pues el mundo necesita comer, los fertilizantes se necesitan para generar unas productividades que nos den de comer a todos, con lo cual creemos que a largo plazo serán inversiones interesantes. Lo que sucede es que ahora mismo, al contrario de lo que se produce en los sectores en los que estamos invertidos, donde mucha gente pierde dinero, hay que pensar que toda la gente que produce uranio en el mundo hoy está palmando, está perdiendo dinero. Eso nos parece más interesante que un sitio donde todavía están ganando todos. Y en el potasio están ganando bastante. Fernando lo conoce mejor que yo, el potasio. Igual quieres añadir algo. No lo conozco mejor que tú, pero sí, efectivamente, es un commodity que, a pesar de que participa de titulares parecidos al resto de commodities, porque también ha caído mucho desde máximos, hay que recordar que los máximos de este commodity se alcanzaron también porque había un cartel importantísimo, ¿no? Es mucho más poderoso incluso que el del petróleo, ¿no? O sea, un cartel que verdaderamente fue el que marcó el precio y de hecho lo llevó a máximos históricos que nunca jamás había cotizado, ¿no? Y efectivamente, a nosotros nos gusta invertir en commodities donde realmente pues la estructura de costes está muy estresada, ¿no? Antes estábamos hablando, por ejemplo, del Norilsk Nickel. El caso del níquel era espectacular, o sea, no solamente el uranio, o sea, el níquel era otro commodity en el que estábamos muy cómodos porque todo el mundo perdía dinero prácticamente, excepto Norilsk Nickel. O sea, aquí era básicamente todo el mundo, y además en términos de efectivo, no en términos solamente contables. En el caso del potasio, pues está justo en el otro extremo, ¿no? O sea, en realidad han vivido tiempos mejores, pero se gana dinero. Bueno, nosotros tampoco somos aquí Félix Rodríguez de la Fuente, que sabemos. Nosotros lo que hacemos es analizar una compañía, ver el precio al que está y ver si los cash flows van a estar ahí, ¿no? Bueno, pues efectivamente la biomasa está ahí, más fuentes de energía, pero es que luego cuando uno tiene una idea, y es que la biomasa está barata o lo que sea, tiene que encontrar el paquete correcto, el empaquetado correcto, que es la compañía correcta, donde haya además, donde se den muchas más cosas, además de la idea o de la narrativa, ¿no? Donde se dé, pues, que no haya deuda, que haya un dueño, en fin, una serie de dinámicas de consejo positivas. Y bueno, nosotros la cartera que tenemos es la que, bueno, pues la que creemos que es la mejor que se puede tener, ¿no? Pero seguramente hay cosas por ahí muy interesantes que nos perdemos, ¿no? Bueno, en la disolución de las materias primas, yo tiendo a pensar, para ver qué opina Fernando, que es significativamente menor que en cualquier otra cosa que hacemos, ¿no? O sea, nosotros, los periódicos que todos los días leemos, se nos han caído en las narices. Y hoy en día, pues ya, en fin, pues la gente los ve por internet y ese modelo de negocio está medio muerto. El negocio tradicional de ir a comprar una tienda cosas, pues parece que se muere porque la gente las compra online. Son disrupciones salvajes que han destruido industrias en poquísimo tiempo. Hombre, yo creo que para hacer un puente, para hacer un tendido eléctrico en toda esa parte del mundo que necesita puentes, tendidos eléctricos, coches y hospitales, que el mundo no es solamente Estados Unidos, Canadá y Europa, el mundo es Indonesia, que son 200 y pico millones de habitantes, el mundo es África, el mundo es China, el mundo es la India,
pues me parece que van a necesitar cobre sí o sí. Y así el cobre para el tendido eléctrico es sustituido por el aluminio, ¿no? En fin, eso entramos ya en su día en 2016, ¿no? No creo que ese sea el tema porque el aluminio y el cobre están en el mismo nivel ahora mismo, ¿no? No es que haya uno mejor que otro. O sea que efectivamente se puede producir disrupción entre metales, un metal de repente es más conductor que otro, un metal de repente se abarata muchísimo y sus propiedades, en fin, son utilizadas, pues estoy pensando en el platino y el paladio, ¿no? Pero realmente yo creo que donde menos disrupción hay es en las materias primas. Porque al final, pues oye, gas, petróleo, cobre, es el elemento nuclear, es por donde se empieza en los procesos de transformación que concluye en un producto para el cliente final. Es decir, justamente donde hay disrupción es allí donde la gente valora las cosas de manera distinta de repente. Cuanto más cerca estamos del producto final y más lejos estamos de la materia prima, más posibilidades hay de diferenciarse. Es más difícil, es más fácil diferenciarse en un teléfono móvil. Esto, pues puede haber uno que sea muy bueno y otro que sea malísimo. Pero una tonelada de cobre es que siempre es la misma. O sea, que yo en fin, no quiero parecer lo contrario absolutamente presuntuoso. Y nosotros creemos que es mucho menos disrupteable la materia prima que cualquier otra cosa, precisamente porque productos son todos muy parecidos, quitando las disrupciones que puedan tener entre ellos un metal con otro. En uranio hay algunas... hablando del cliente anterior que hablaba de la disrupción, ¿verdad? Hay algunas maneras donde se podría producir uranio, digamos, en minireactores de otra manera. Eso lo ha estado mirando Jorge, lo seguimos continuamente, pero tiene pinta que quedan 18 o 20 años para que eso pueda llegar a producción comercial. Estoy mirando a Jorge, que está aquí, luego los podemos explicar. Yo no me atrevo, porque aquí no estoy seguro, pero creo que estas nuevas formas de producir uranio, que potencialmente pudieran ser, en fin, distintas y generar disrupción, están muy lejos todavía en el tiempo, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Qué vemos nosotros que no ve el mercado? Claro. Pues nosotros al final yo creo que no vemos mercado porque yo, sinceramente, si digo la verdad, creo que el mercado esto lo ve. Yo creo que el mercado lo ve. Yo la gente, en fin, que respeto, con la que hablo, me dicen, bueno, esto por supuesto que va a pasar. El problema es cuándo va a pasar. Esto es como cuando la burbuja inmobiliaria, lo decíamos, no había nadie que dijera, sí, sí, es normalísimo que den el 100% de hipoteca, que las casas suban al 20% anual con una economía que crece al 3% y el crédito al 20%. ¿No? La gente decía, sí, sí, lo que pasa es que no va a pasar mañana y yo me tengo que comprar una casa, mire usted. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Al final, el saber cuándo va a pasar, ¿no? Claro, hay que pensar que la mayoría de la gente del mercado, si se pone a comprar estas cosas, la vuela en la cabeza, si falla. Vamos a pensar en un estratega de Morgan Stanley, vamos a pensar en el gestor de un fondo índice y que compra Cameco y le llega a su jefe y le dice, pero tú eres idiota, tú has comprado esto que ha caído de 18 a 9, que no sube ni para atrás, pero tú estás loco, pero ¿por qué no compras Amazon, Google o Facebook? Esto sucede. Entonces, no quiero tampoco sobresimplificarlo, pero ¿cuánta gente hay en el mercado, digamos de 100 pesetas que se mueven en el mercado, donde detrás haya alguien que se juegue algo? Yo diría que en un 15%, más o menos de lo que se mueve el mercado, aunque esto es un dato absolutamente que es sacar el dedo, ¿no? Pero por lo que me encuentro y por lo que veo, un 15% de verdad, como se equivoque, le pasa algo. Al otro 85%, si se equivoca, no le pasa nada. Entonces, yo creo que es la confluencia de no poder tener esto en cartera porque a corto plazo me supone un problema, me supone lo que llaman un riesgo de carrera. Y por otro lado, los que lo tenemos, que hay mucha gente más, aparte de nosotros, que tiene materias primas, es gente que se juega su dinero. Yo sinceramente creo que esto es la explicación. Offshore oil. La verdad es que es un sector interesante y que estamos mirando con mucho... bueno, estamos trabajándolo, claro, hay compañías de offshore. Offshore es, digamos, yo creo que se refiere a los productores de equipos de offshore, que ayudan a sacar petróleo de las zonas, digamos, más profundas. Claro, cuando el petróleo está a 30 dólares, las zonas profundas, pues no las hace nadie ni caso, porque no son rentables, ¿no? En la medida en que el petróleo pues pueda tirar a niveles, yo creo que el offshore hoy en día es rentable, a nivel de 50, 55, pues pueden empezar estas compañías a vender más sus rigs, sus plataformas de perforación. Claro, este es un sector donde yo creo que las compañías principales, Diamond Offshore, Transocean, Ensco, son compañías que han caído desde máximos un 80, un 90. Bueno, estamos ahora mismo mirándolas, claro, es algo que hay que mirar, absolutamente.
No, no es que se produzca un gap, es que aquí volvemos como todas las narrativas, ¿no? O sea, hay dos narrativas en el mundo del petróleo ahora mismo. Por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la demanda, la gente dice, ya no vamos a necesitar petróleo nunca, señores y señoras, tachán, no va a hacer falta petróleo, porque vamos a tener el coche eléctrico. Un poquito despacio, vamos a tener el coche eléctrico, seguro que sí, en China lo están empujando, lo vamos a tener en Europa, lo vamos a tener en Estados Unidos, en fin, ya veremos, pero hay un montón de sitios donde no lo vamos a tener. Lo que va a generar el coche eléctrico es una caída brutal de la demanda de petróleo per cápita, pero como hay más cápita, hay más población, 2.000 millones de personas en los próximos 20 años, que van a querer tener su coche, ir a trabajar, en fin, no van a ir en coches eléctricos todos, pues queremos que el nivel de demanda de petróleo, que hoy está en el entorno de los 100 millones de barriles día, pues dentro de 5 o 10 años seguirá en el entorno de los 100 millones de barriles día. Y si acaso la sorpresa podrá ser el alza. Venga. Que nosotros sepamos esto no tiene mucho valor, pero hace poco vi un vídeo en la conferencia de Journal Register Company de Charlie Munger, donde decía que efectivamente cuando haga cuatro números uno, sabe que la demanda de petróleo va a seguir estando ahí, ¿no? Y luego, por el lado de la oferta, hay otra narrativa que tampoco es cierta del todo, y es que el shale americano ha sido el dorado y se van a descubrir muchísimos barriles. Hoy yo creo que el shale americano produce 9,8 millones de barriles día, pues que se va a ir a 14, 15 millones de barriles día, y esos 5 millones de más van a absorber toda la variación de la demanda. Bueno, esto ya, en fin, yo como no soy geólogo, Jorge sí que está hablando con los geólogos y ahí con menos fuerza que el argumento que he dado, que acabo de dar del coche eléctrico, pero sí que digo que mucho, mucho, mucho cuidado, porque hay cuencas americanas como el Bakken, que ya ha empezado a declinar, la principal compañía del Bakken, que es Oasis Exploration, ha caído un 90%, bueno, cuidado con el dorado, y luego el Permian, que es el actual dorado, veremos, porque lo que el mercado está asumiendo es que todos los pozos son iguales y que todos van a ser muy prolíficos, pero es que son geología, nos han explicado los expertos, que no se da. O sea, que ese razonamiento de nuevo lineal, el problema es el razonamiento lineal siempre, el problema es que las narrativas son razonamientos lineales y luego el mundo es mucho más complejo que las cosas lineales, ¿no? Entonces puede haber sorpresas y muchos geólogos no tienen nada claro que las curvas, las type curves que se llaman, que es la curva de producción de un pozo, vayan a producir lo que se espera que se produzca. Eso que se espera que se produzca se llama EUR, Estimated Ultimate Recovery, y no queda claro que las EUR sean de verdad. Lo que sí que está claro es que el gas sale muy rápido. O sea, que tú haces un pozo y muy rápido sale mucho gas, con lo cual digamos que recuperas bastante rápido una parte importante de lo que has invertido. Pero claro, lo importante son las colas, luego cómo se comporten, ¿no? O sea, que no está nada claro que por el lado de la oferta vayan a, digamos, a arrasar con toda la demanda que haya. Pero es que luego está 15 millones de barriles al día es poca cosa. 10 millones de barriles al día hoy, que es lo americano, es poca cosa. Luego está la producción convencional. Y la producción convencional no para de declinar en los últimos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque se ha parado la inversión. En el momento en que el petróleo, en el año 2014, cae, se para mucho la inversión y esa producción convencional ha generado pues que en los últimos 10 años, básicamente, por dar ahí un datillo, se han consumido 200 millones de barriles más de los que se han producido. 2.000 millones de barriles más. Entonces, pues, bueno, vamos a ver. Yo lo único que digo es que ni la demanda va a ser tan poca por el coche eléctrico, ni la oferta está tan claro que vaya a estar ahí. Con lo cual creo que hay un caldo de cultivo para que el petróleo pues se comporte razonablemente bien, ¿no? Nosotros, de todas maneras, para todas nuestras valoraciones de petróleo estamos asumiendo $60. Lo asumíamos cuando estaba a 30 y lo seguimos asumiendo ahora que ya los ha pasado, ¿no? Fernando, no sé si quieres añadir algo. Sí, no, yo creo que esta última parte es clave porque, es decir, no hace falta que las narrativas que ha explicado Álvaro que tienen esas dudas, ¿no?, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta estén completamente mal. Es decir, hoy las compañías con producción de bajo coste de $25-$30 por barril cotizan a 8 veces beneficios. Es decir, que el pesimismo que hay en la cotización respecto del precio del crudo es tremendo, ¿no? O sea, que los precios spot hoy, desde luego, el mercado no se los cree, ¿no? Entonces, casi, es más, la carga de la prueba quizá la tendrían ellos, ¿no? Porque hoy el precio spot, desde luego, pues nos ofrece activos a valoraciones muy atractivas. Bueno, a ver, en el sector de los tanqueros la deuda EBITDA no es quizá lo más relevante porque es un sector tremendamente cíclico, de los más cíclicos que he conocido yo en mi trayectoria de 20 años y he visto unos cuantos,
Y sin embargo, estos activos pues tienen una financiación muy, bueno, pues muy parecida prácticamente a la de los activos inmobiliarios. De hecho, se financian con hipotecas, ¿no? Son activos que tienen un mercado muy líquido, un valor bastante cierto y bastante fácil de seguir, un valor cíclico, pero dentro de lo que cabe, pues bastante, bueno, pues bastante visible. Y entonces pues hay que atender más bien a otro tipo de ratios de apalancamiento, ¿no? Es quizá mucho más relevante ver el ratio de apalancamiento de deuda sobre el valor de los activos, aunque sea valor de mercado ahora deprimido, ¿no? Y de hecho los financiadores de este tipo del sector marítimo son financiadores bastante especializados y esto lo entienden perfectamente. O sea, aunque a veces ocurre, no suelen participar bancos generalistas que no conocen el sector, ¿no? Entonces, yo diría que la pregunta no es muy relevante. La deuda neta EBITDA ahora mismo es evidentemente alta porque los beneficios están deprimidos y los beneficios están tan deprimidos que son insostenibles. Es decir, no pueden continuar así mucho tiempo porque sencillamente el mercado se tiene que equilibrar conforme pase el tiempo, ¿no? O sea, los fletes ahora mismo son tan bajos que conforme los barcos van cumpliendo edad tienen que pasar ciertas ITVs y no merecen la pena más que achatarrarlos si los ratios de fletes ahora mismo fueran a perdurar durante mucho tiempo. Quizás has contestado lo siguiente, es el impacto de NIF, de las NIF, de las nuevas normas contables, al respecto de los alquileres en el inmobiliario de los tankers sobre la deuda de estas compañías. Pues ya has dicho que no es muy relevante, no creo que cambie mucho, ¿no? Pero... Bueno, no, porque de hecho yo creo que estas compañías en general la deuda es perfectamente visible y está en balance. Sí, pero estos van a pasar, según las NIF, lo que ponían, va a pasar a ser deuda lo que hoy es alquiler, con las nuevas normas contables. Se tienen que imputar como deuda. No, pero a ver, los barcos lo que hacen es alquilar los barcos a los clientes. Okay. Epsilon Energy es una compañía, es un productor de gas en la cuenca del Marcellus y es el productor de gas que más barato produce el gas de todas las compañías que hemos visto. Ya no es que tenga un tema geológico a favor, que lo tiene, porque la cuenca del Marcellus es digamos la buena, pero es que es una empresa donde no hay gastos generales, es una empresa donde el consejero delegado es un señor que tenía el 30% de la compañía, un inversor, vio lo que se estaba haciendo, no le gustó, está en el equipo gestor anterior, que se fue en 2013, en un equipo gestor pues dudoso y curioso, por ponerlo suave, y este señor llegó y consiguió echar al equipo gestor y quedarse el de consejero delegado con un sueldo de $0. Básicamente su upside era lo que ganara con la cotización, ¿no? Redujo los gastos generales muchísimo y el resultado es que en coste por 1000 pies cúbicos de gas, Epsilon es el productor más barato de Estados Unidos. Pero es que además tiene otra cosa, y es que en el gas en Estados Unidos es un sector donde se han cometido algún que otro disparate, porque los incentivos de los productores, de las personas que mandaban las compañías de gas, en vez de ser por cuanto más dinero ganes, más te pago, era cuanto más produzcas, más te pago. Lo que ha pasado, lógicamente, cuando dame el incentivo y te daré el resultado, ¿no? Lo que ha pasado es que la producción de gas se ha disparado y ninguna compañía ha ganado dinero. Nosotros hemos hecho un ejercicio muy revelador que cogimos las primeras 40 compañías de gas y en los últimos 15 años cogimos solo 4 magnitudes. El número de acciones había multiplicado por 2 en general. Es decir, las compañías habían pedido dinero al accionista. Segundo, la deuda. La deuda había multiplicado entre por 2 y por 5. Se habían endeudado. Cogimos los beneficios, no se habían generado beneficios y dijimos, bueno, claro, todo esto tiene que estar embalsado en mayores reservas. Pues tampoco había mayores reservas. O sea, se dilapidó el capital literalmente. Epsilon, en ese momento, lo que hizo fue cerrar el grifo, irse a jugar al mus y no produjo nada para no agotar su base de activos produciendo gas cuando el gas estaba a 1 y pico, ¿no? Es una compañía muy pequeña, es una compañía que pesa el 0,7 del Fondo Internacional, es una gran posición, sin embargo, en Advalor Capital, y es una compañía que nosotros creemos que vale el doble, el triple, no tiene deuda, tiene un activo de midstream que no es un activo de gas, es un activo de infraestructuras, que solamente el valor de ese activo genera aproximadamente entre 8 y 11 millones de EBITDA, ese sector cotiza 10 veces, con lo cual solamente ese activo de infraestructuras es lo que vale la compañía hoy, o sea que tenemos toda la producción de gas gratuita. TKL Energy es una compañía que está bien, nos parecía que tenía un poco, había algunos aspectos que de deuda y de vida media de los contratos que nos parecían más interesantes en Gaslock. Hablamos con gente de la industria y nos habló mejor de Gaslock y en aquel momento estaban las dos parecidas de precio
Y yo creo que Gasloc tenía la flota más joven, ¿no, Fernando? Y sí, un poquito más. Y a 16, compramos a 16 Gasloc, nos parecía un poquito mejor, vamos. Y tampoco, por tampoco tener muchísimo, porque hay que tener en cuenta que no son tampoco negocios buenísimos, ¿no? Con Gasloc hicimos, compramos a 16, se fue muy rápido a 22, 23, teníamos un precio objetivo de 26 y las vendimos a 22, 23. Bueno, y por qué no otra, que hay muchas compañías siempre para invertir, ¿no? TK Corporation nos pareció que tenía bastante deuda y, bueno, la verdad es que esos temores pues resultaron fundados porque luego tuvo que ampliar capital, ¿no? Pero bueno, pero a lo mejor en algún momento se puede analizar, ¿no? Bueno, Serco es una compañía muy interesante, la verdad, porque Serco se dedica a externalizar cosas que hace el gobierno. El gobierno gestiona prisiones, el gobierno gestiona hospitales, el gobierno gestiona oficinas de inmigración, pues todo esto, y el gobierno lo hace en general siempre todo caro y mal, eso estamos todos de acuerdo. Serco se dedica a hacer eso, o sea, a ayudar al gobierno en el outsourcing de ese tipo de actividades. Este es un sector muy peligroso, porque digamos que el método contable de reconocimiento de ingresos es el grado de avance. Si yo voy cogiendo un contrato que me va a dar 100, y voy a ganar 30, y entonces el primer año me reconozco 33 de ventas y 10 de beneficios. Puedo estar palmando hasta la camisa, pero yo me lo reconozco así, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que las empresas del sector, digamos que han ido un pelín lejos con sus prácticas contables, han sido un poquito agresivas y han ido cayendo una detrás de otra. Ha caído Carillion, que ha quebrado, está a punto de caer Interserve, Capita ha caído un 60, un 70%, y Serco fue la primera que cayó. Serco fue la primera que cayó, ya hace 2 años y medio. Cuando cayó Serco, se produjeron una serie de cosas. Lo primero es que llegó un equipo gestor, liderado por Rupert Seoames y Angus Cockburn. Este equipo gestor no es un equipo gestor cualquiera. Este equipo gestor multiplicó por 7 el valor del accionista en su anterior navegación al mando de Agreco, una compañía inglesa. Lo primero que hizo Rupert y Angus, para que digan, bueno, una idea de cómo se las gastan esta pareja, Rupert nos contó la primera vez que le vimos que en Serco la Biblia es la contabilidad y Angus es Dios. Es decir, ahí lo primero es el método de reconocimiento de ingresos, cero agresividad, saber lo que se está ganando y en vez de grado de avance pasar a contrato por grado finalizado. Con lo cual llega este equipo gestor y cambia literalmente toda la cultura contable de la compañía, que lo infecta todo, porque infecta todos los incentivos de los empleados, por un lado, y por otro lado amplía capital. Y eso lo hace cuando todo el resto del sector está tranquilo y de rositas, hace 2 años. Bueno, esta compañía, ante la llegada de este equipo gestor, la compañía pasa de 80 peniques, que es el mínimo que había hecho, a 140, porque los ingleses saben que estos dos pues, son especiales, son buenos, y descuenta ya el futuro positivo al mando de esta pareja, ¿no? Y nosotros entramos en la compañía en el entorno de 110, más o menos, cuando ya la compañía ha caído desde ese mini máximo. La compañía venía de 600, 700 antes, ¿no? Y empezamos a conocerla, empezamos a reunirnos con el equipo gestor y vemos efectivamente que el mercado potencial de Serco es tremendo, porque el gobierno, en fin, pues es mejor que subcontrate, es más eficiente, es más productivo. O sea, el sector privado hace las cosas mejor y más barato, con lo cual el tamaño potencial del mercado, pues yo creo que era de 300.000 millones, si recuerdo bien. Serco, para que nos hagamos una idea, vende 3.000 millones al año, ¿no? O sea, las cuotas de mercado son muy pequeñas, ¿no? Y no todo es Inglaterra, Inglaterra es la mitad. Luego también vende en Australia y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, poco a poco invertimos en la mejor compañía del sector, en un sector que sabemos que va a tener turbulencias. ¿Qué pasa posteriormente? Pues lo de la dinamita y el barco que contó al principio, que empieza a haber turbulencias. Carillion cae y quiebra. Interserve cae un 80 o 90%. Capita, la compañía teóricamente más estable, que cada año tun iba ganando su dinerito y la cotización iba subiendo, como le gusta a todo el mundo, cada año un 15%, pues se desploma de 500 libras, creo recordar de memoria, o 600 que llegó, a 170. Es decir, se produce una caída bestial y se empieza a poner en cuestión, porque claro, la quiebra de Carillion lo que provoca es que mucha gente se quede colgada. Oye, proveedores que me debe dinero Carillion, contratos del Estado, a ver quién va a hacer esto, son contratos del Estado, son cosas muy sensibles, ¿no? Y entonces eso reverbera en todo el sector y a Serco cae. Serco, que es la mejor, la que había hecho los deberes, la que ya estaba limpita, vuelve a caer pues de 110 a 85.
¿Qué sucede? Pues que nosotros lo que tenemos que hacer en esos casos es incrementar la posición, claramente, porque nos parece que Serco es la mejor vista por el gobierno, la que tiene el balance limpio, la única que tiene el balance limpio. Las otras tienen que pasar ahora el rosario de ampliar capital y a ver si lo consiguen, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que, hombre, como todo lo del gobierno, pues empieza a haber tentaciones populistas de renacionalización. Esa es la palabra clave en este sector ahora. Oye, y si que en vez de que lo hagan estos señores que han demostrado ser unos piratas, lo hacemos nosotros, el gobierno, dice Corbyn, y así ya lo tenemos todo controlado. Bueno, y eso es lo que ha hecho que la acción se haya visto debilitada, pero nos parece que se ha producido una situación como pocas veces se produce, que es que una compañía limpia, buena y bien gestionada vaya a peor por unos problemas que no son su culpa y de los que probablemente se va a aprovechar. Y soy más concreto. Serco se ha hecho con un portfolio de activos de healthcare de Carillion. Es decir, ha comprado contratos a la compañía quebrada a un precio muy bueno. Y otro dato más de por qué Serco, y también para dar una imagen y una prueba, ¿no?, de hasta dónde llega de profundo nuestro due diligence, ¿no? En este sector la pregunta que hay que hacerle a Rupert es decirle, oye, tú sabes que en este sector tenéis muchos contratos pequeños y algún contrato gordo. Como te equivoques con el bolígrafo, al poner un precio para hacer el contrato, puedes perder la compañía. La puedes llevar por los aires. Esto parecido a Técnicas Reunidas o parecido a los bancos. Cuando dan créditos muy malos y con el boli hacen un error, pues luego llegan los fallidos. Y en el caso del sector de Técnicas Reunidas o de Petrofac, si cogen un contrato muy gordo y luego tienen un sobrecoste, pues como son compañías, en fin, donde el margen es pequeñito, pequeños errores del 3-4% hacen que un contrato en beneficio se convierta en un contrato en pérdidas, poniendo la compañía, digamos, en tela de juicio y posiblemente, bueno, pues acercándose a la bancarrota, lo que le ha pasado a Carillion, ¿no? Claro, yo pregunté a Rupert, oye, ¿qué nos ha pasado en Oriente Medio, donde teníamos una oferta por unos contratos de transporte, de tren? ¿Por qué nos hemos retirado? Es que Rupert se retiró. Claro, cuando tú vas a Oriente Medio para hacer una oferta por ese contrato, eso cuesta dinero. Tienes que desplazar a gente, tienen que utilizar planos, hacer mediciones. Nos costó dinero, nos costó entre 25 y 30 millones. Y dijo Rupert, el cliente, apretado por los bajos precios del petróleo, no sé si era Qatar o qué cliente, ha puesto unos términos con los que el que coja el contrato va a perder dinero, seguro. Con una probabilidad del 100% va a perder dinero, pero con una probabilidad muy alta va a perder mucho dinero. Entonces yo no me puedo jugar la compañía con esto, prefiero asumir la pérdida de 20 millones de haber desplazado ya a mi gente que jugarme la compañía. Digo, para mí esto es, y para Fernando, es una cosa que nos permite dormir tranquilos, ¿no? Hemos tenido el check de Michael, que, bueno, pues que es una persona que lleva gestionando muchos años en Inglaterra, que ha visto al equipo gestor por su lado, separado de nosotros, sin mediatizarle, y ha llegado un poco a las mismas conclusiones, ¿no? No es el mejor sector del mundo, porque efectivamente se gana muy poquito en los contratos y pequeños errores pues te quitan el beneficio, pero estamos en un sector que crece. Yo creo que a pesar de este ruido temporal, que puede durar a lo mejor un par de años, y que incluso algún contrato, si ganara Corbyn, se renacionalice y lo haga el Estado. Pero creo que a largo plazo estamos en la compañía buena, que los contratos gordos nos va a seguir haciendo el Estado, porque si no, no va a haber dinero, nos va a seguir haciendo el sector privado, perdón, porque si no, no va a haber dinero, y que dentro de esa tarta creciente, Serco es sin duda la mejor compañía. Me he extendido un poco en la respuesta porque me parece que es una muestra de también cómo se hace el due diligence, ¿no? Para, no sé si, en fin, para transmitir a los coinversores pues dónde están invertidos, ¿no? Y en fin, el proceso que ha habido detrás. Fernando, supongo que aquí no querrás añadir nada. Bueno, quizás hacer un pequeño resumen. No, de que de verdad yo tengo que hacer mucha memoria para recordar un sector tan, tan odiado, ¿no? Ahora mismo, y donde el debate se ha llevado a un extremo que a mí me parece claramente una sobrereacción. Y efectivamente, no digo que cambien algunas cosas como algunas prácticas de contratación y que siga habiendo ruido, pero vamos, yo creo que la marea subirá para todos, y la verdad es que nosotros estamos convencidos de que estamos en la mejor del sector. Bueno, pues la verdad es que, claro, a pesar de que siendo españoles, haber visto cómo Inditex multiplicaba, pues no sé, por 5, por 7, por 10, y no haber estado invertidos, pues es una cura humildad que está fenomenal, porque así no recuerda, porque nos seguimos equivocando incluso, aunque sea por omisión, en nuestro mercado patrio, ¿no? Pero la verdad es que Inditex, claro, cuando una compañía cae de 32 a 24, pues ya una caída del 25%, empieza a ser interesante mirarla, claro. Inditex tiene para mí dos historias, ¿no? Inditex, yo creo que vende más o menos 4.000 millones en España y unos 10.000 millones en Europa.
Y eso, bueno, no, no, la verdad es que se puede decir que son mercados razonablemente maduros, vamos, con tasas de crecimiento del beneficio quizá del 3-4%, pero luego Inditex es aún muy pequeña en China y en Estados Unidos, ¿no? Inditex vende apenas 6 billones en todo Asia, 4 billones en Estados Unidos, que eso no es nada, ¿no? Entonces esos 6 billones de Asia se pueden convertir en 12 y esos 4 de Estados Unidos en 8, ¿no? Y claro, eso sería pues 10.000 millones más de ventas al margen de Inditex, pues unos beneficios muy interesantes y que está muy bien, ¿no? De todas maneras, la historia no es fácil porque en paralelo a esto, pues lo que hay es que, digamos que Internet ha... Esto sí que ha supuesto una pequeña disrupción. No lo sé, la verdad, si va a ser una disrupción o no, pero el tema de la venta online ha hecho que otros jugadores que antes no tenían tantas ventajas, pues las tengan. Ahí está Zalando, ahí está Fast Retailing. En fin, ya Inditex no es la única compañía, digamos, que tiene un modelo aquilatado perfecto y va machacando a rivales uno detrás de otro. Pero la intuición que tenemos, y tenemos que trabajar más, es que el modelo va a seguir y que tiene todavía potencial de crecimiento en Asia y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer el numerito fino. Es una compañía con dueño, es una compañía con caja neta, valía 100.000 millones, hoy vale 70.000. Bueno, pues yo creo que si Inditex puede ganar 4 o 5 mil millones en los próximos 4 o 5 años, es la pregunta que tenemos que tratar de responder, y si la respuesta es sí, pues compraremos acciones, claro. Sobre Coca-Cola European Partners, bueno, pues al final el producto lo entendéis todos, es un embotellador de Coca-Cola, distribuye la Coca-Cola, no hay competencia, digamos, más que las de otras marcas, y es una compañía que tiene dos atractivos. El primer atractivo es que tiene bastante deuda tipo fijo, cosa que nos parece interesante. Coca-Cola ha emitido papel a un coste parecido al del Estado español, ha emitido papel en negativo Coca-Cola, o sea, Coca-Cola ha emitido un bono por el que ha recibido 100 y va a devolver a los inversores 99, o va a devolver a los inversores 100 y le han dado 100,5, que nos parece que en un entorno donde Coca-Cola pueda subir los precios un 2-3% anual, pues esa deuda tipo fijo es una fuente de valor, ¿no? El mark-to-market de esa deuda es una fuente de valor. Y luego nos parece que es un negocio pues que en volúmenes crecerá al más menos 0,5, y digo más menos porque somos conscientes de que los volúmenes de Coca-Cola pues no, en algunas zonas no están demasiado boyantes, pero sí que creemos que en precios crecerá al 2-2,5, ¿no? Y luego tiene otra fuente muy importante de creación de valor, que son las sinergias derivadas de fusionar todas las embotelladoras. Hay familias detrás, con lo cual se juegan algo, digamos, para hacerlo bien, y la compañía está a 11 veces y media beneficios, ¿no? La verdad es que nos parece que es bastante claro. El potencial no es gigantesco, pero sí nos parece un potencial bastante claro y una alternativa muy sólida para el fondo español. No estamos empeñados. Nos encantaría poder mirarlas, pero si las entendiéramos, ¿no? Yo tengo una persona, no sé si estará por aquí sentada, que es la persona que me ha enseñado todo de este mundo, ¿no? Y gracias a ella, pues compramos acciones de Google cuando Google valía 500.000 millones, tenía 150.000 en caja neta y ganaba 30.000. O sea, estábamos pagando 12 veces beneficios si quitabas las pérdidas de los other bets. La verdad es que esta persona ha insistido y me ha tratado de enseñar en otras más, pero ya debo ser muy duro de mollera porque no, yo Amazon y Apple y demás nos han costado más. Pero vamos, es probablemente porque no lo entendemos. Es que en este negocio de invertir, es que hay veces que uno pues se tiene que dar mus porque no lo entiende, ¿no? O sea, yo no sé cuánto va a ganar Amazon los próximos 4 o 5 años. No soy capaz de verlo. Entonces, bueno, pues tenemos todos nuestros fondos, lo tienen nuestros amigos, nuestros padres, hermanos, en fin, nuestros coinversores. No podemos hacer experimentos, ¿no? O sea, nosotros queremos estar muy seguros, y estando seguros, pues ya hemos visto que pues un 10% de las veces te equivocas encima, ¿no? Pero, Fernando, no sé si tú tienes alguna idea de Amazon. No, yo creo que es que efectivamente en este sector sí que nos sentimos tremendamente humildes, ¿no? Al final son compañías en las que desde luego vemos que no aportamos que haya pesimismo detrás, no aportamos en absoluto que parezcan desconocidas o que no las siga muchísima gente, y encima, pues en el caso, excepto en el caso concreto este de Google, durante un tiempo pues no parecen cotizar a múltiplos asequibles, ¿no? Entonces es que al final nos parece que probablemente haya mucha más gente pues más preparada que nosotros, ¿no? Para... Como por ejemplo los niños, ¿no? A mí mis hijos me han dicho siempre que lo que va a subir es Google, Amazon, Netflix, todo eso, y como dice Peter Lynch en su libro, no les haces ni caso y justo son las compañías que más suben. O sea, que es increíble. 17 veces me he leído el libro de Peter Lynch y hemos caído en el error, pero bueno. Pero claro, si no lo entiendo, yo digo, me dijo, hijo, es que yo no entiendo cuánto va a ganar esto. Tú entiendes que esto va a ir bien, pero yo no entiendo cuánto va a ganar. Entonces, pues no sé, hay que ser honesto y no se puede hacer, ¿no?
Bueno, sobre las políticas no vamos a comentar mucho, pero vamos, en general la política justamente, todo lo que restrinja el librecambismo es un disparate, es un disparate. O sea, todo lo que sea restringir librecambismo pues es una cosa mala y en general se genera menos riqueza. Lo ha explicado perfectamente Mises y Hayek. Fernando, aquí te puedes lucir tú, que eres un austriaco renombrado. No, no, en absoluto. No, a ver, yo creo que, en fin, es probablemente increíble, ¿no?, que a estas alturas caigamos en políticas proteccionistas. O sea, son malas para todo el mundo, ¿no? Al final el comercio yo creo que es uno de los claros factores de creación de riqueza a nivel mundial. No solamente eso, yo creo que probablemente sea el verdadero y el mejor Nobel de la Paz de todos los tiempos, y es verdaderamente absurdo. O sea, es absurdo, es malo incluso para los propios americanos rápidamente, o sea, para los consumidores. O sea, es volver al mercantilismo, estos siglos y siglos de antigüedad de error que está refutado desde hace siglos. O sea, es curioso, ¿no? Y generalmente lo que va a producir pues es, bueno, en general yo creo que daño para todo el mundo y cierta inflación en algunos metales probablemente y luego pues deflación en algunas zonas geográficas. Yo supongo que no durarán mucho porque es tan absolutamente torpe que no tiene sentido que dure mucho. Bueno, si realmente Estados Unidos subiera los tipos mucho, cosa que permítanme que lo dude, y subir los tipos mucho me refiero a subirlos por encima de la inflación, o sea, que suba los tipos de intereses reales, pues pasarían varias cosas. Vamos por orden. Lo primero que pasaría es que el Estado americano, que tiene un 100% de deuda, eso que lo suba, tiene que pasar por caja y pagarlo. Con lo cual, si estamos en un déficit de 4,4 y, por ejemplo, subiera los tipos reales un 2, pues al 6% y medio de 6,5% de déficit. No parece así como muy atractivo para empezar a hablar, ¿no? Pero es que si pasara eso, yo me pregunto qué pasaría con el Standard & Poor's después de haber multiplicado por 4. Creo que caería bastante, ¿no? Y en tercer caso, nuestra cartera, si pasara eso, creo sinceramente que también sufriría. Lo que pasa es que creo, tiene que ser honesto, ¿no? Lo que pasa es que creo que sufriría en términos relativos muchísimo menos, ¿no? Probablemente eso a lo mejor sería lo correcto. O sea, yo no, quiero decir, subir los tipos, limpiar los excesos, pero yo creo que los políticos no están por la labor de sufrir. Lo que nos han enseñado es más bien lo contrario, que es dar una patada al balón y decir, oye, mira, este problema que tengo encima delante de la mesa, voy a dar una patadita y ya casi que lo haga el siguiente, que yo ya no voy a estar aquí dentro de 4 años, ¿no? Pero bueno, la probabilidad de que suban tipos o no, yo no soy quien para analizarla. No sé, Fernando, si tú opinas algo distinto. No. Bueno, si es que yo lo que diga Trump tampoco vamos a comentar todo lo que diga Trump. Al final, todo lo que tiene que ver con la desigualdad, y de nuevo aquí Fernando, no de broma, pero ha leído muchísima más economía política que yo, pero todo lo que tiene que ver con la desigualdad es un disparate. Pues la desigualdad es un dato de nuestra vida. Es así. Lo importante no es la desigualdad, lo importante es que el que menos tenga, tenga un mínimo suficiente. Y eso, independientemente de la afiliación política de cada uno, ese problema que es hacer que el que menos tenga, tenga más dinero, el único que lo ha conseguido es el libre mercado, ¿no? Entonces, no sé qué dirá Trump de los impuestos o no impuestos, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, Fernando, si quieres añadir algo. Sí, bueno, quizá lo único que cualquier reducción de impuestos es buena, o sea, que desde ese punto de vista es una buena noticia, ¿no? Nosotros tenemos clarísimo que el mercado funciona mejor que el sector público y desde luego, pues devolverle dinero a la sociedad civil y al mercado, pues es siempre una buena noticia, ¿no? Otra cosa es que esa reducción de impuestos no sea una ocasión para reducir el gasto improductivo y lo que hagas al final es aumentar el déficit. Entonces lo único que estamos haciendo es aplazando el problema para más tarde, ¿no? Si fuera pues una cosa un poco más equilibrada, reducir impuestos y ajustar el gasto público a unos ingresos al principio más probablemente al principio más modestos, pues sería una buena noticia netamente. Bueno, la macro afecta poco en el proceso, ¿no? Nosotros nos dedicamos a comprar negocios con la perspectiva de que en 4 o 5 años pues ganen un dinero que haga bueno el precio al que los hemos comprado, ¿no? Lo que sucede es que en algunos momentos puntuales, pues, ¿qué se entiende por macro? Nosotros no perdemos ni un minuto en predecir cuáles van a ser los tipos de interés, cómo van a cotizar las monedas, es decir, si por eso se entiende macro, o qué van a hacer los PIBs de los países, ¿no? Nosotros pues no perdemos el tiempo en eso. Pero, hombre, si vives en España y ves que se hacen 700.000 casas, que son más que las que hace Francia, Italia y Alemania juntas, sin saber macro, diagnosticas y dices, esto es un disparate. Con lo cual, por algún lado va a estallar, ¿no? Si sin saber macro ves, en fin, cómo los bancos centrales incrementan su balance, pues te preguntas qué consecuencias puede tener eso, ¿no? O sea, una cosa en la macro es entender lo que sucede y diagnosticar,
el paciente tiene cáncer. Y otra cosa muy distinta es predecir, que es el paciente se va a morir dentro de 2 meses, o le va a pasar esto o esto otro. Ahí nosotros no entramos. Nos parece que es un exceso de equipaje y que nadie ha conseguido predecir las cosas de manera sistemática nunca, ¿no? Entonces, en cuanto a si esta vez hay más macro más o menos macro, yo creo que esos datos que hemos puesto del Standard & Poor's no son macro, son digamos evoluciones de precios, ¿no? Nosotros, bueno, creo que tratamos de entender lo que nos rodea. Pero desde luego, en cuanto a tiempo asignado, que es la pregunta, el 95% de nuestro tiempo se dedica a analizar empresas, ¿no? La macro ya viene de SWA, o sea, es decir, ya hemos leído La Acción Humana, que no hace falta más macro para nada. O sea, yo a todos los alumnos, si aquí hay alguno y tal, que en fin, nos han hecho caso y se ha leído La Acción Humana, al terminar de leerla han concluido que no necesitan saber más. O sea, que es un libro que en 1000 páginas uno entiende perfectamente siempre por qué pasan las cosas. Y entiende más o menos lo que va a pasar, no cuándo va a pasar. Eso Mises se lo encargó a los alumnos, pero nunca consiguieron dar con el cuándo, ¿no? Ya está, es que no tiene mucha más. Entonces, con leer el periódico y estar un poco atento y, en fin, y profundizar en algún informe que de vez en cuando leemos, uno sabe más o menos qué puede esperar, uno sabe más o menos que el mundo, que va a crecer la población en la parte emergente, que el mundo necesita commodities. Ya está, tampoco somos mucho más ambiciosos con la macro, salvo cuando vemos una cosa como lo de España, que es el país nuestro en nuestras narices, ¿no? O cuando vemos una narrativa sobre China que no tiene en cuenta la tasa de ahorro china. Bueno, pues, ahí sí que pues podemos tener opiniones divergentes, pero nosotros es análisis y selección de valores nada más, ¿no? Que es lo único que sabemos hacer realmente. Fernando. Sí, de hecho, a ver, perdonadme que me ponga un poco purista, pero en realidad nosotros no hacemos mucho caso a la macro y diría incluso que es que realmente la macro no existe, ¿no? O sea, realmente son todo son relaciones micro. O sea, la macro no deja de ser, en el fondo, una agregación de situaciones micro, pues geográficamente, como las quieras ver. Nosotros en el análisis de materias primas parece que estamos hablando de macro, pero no hablamos de macro. Nosotros lo que hacemos es que cuando vemos que una compañía, un sector cae muchísimo, nos acercamos y tratamos de analizar qué hay incorporado en los precios de esas compañías, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente intentamos luego entender esos escenarios. Y hay algunos escenarios que no hace falta saber mucha macro ni hacer grandes cábalas de macro, sencillamente que escenarios que a veces son prácticamente inverosímiles, ¿no? Como por ejemplo cuando estaba el cobre a 4.000 euros, realmente la señal que estabas dando al mercado en el sector del cobre es que no había que invertir ni una sola más tonelada de cobre durante muchísimos años. Y verdaderamente es que eso, sin ser muy macro, pues era verdaderamente un escenario que parecía poco razonable en cualquier caso, ¿no? Bueno, nuestros fondos no tienen derivados y no nos es posible cubrir la divisa. La verdad es que mirando para atrás probablemente a 1,05 el dólar euro, pues probablemente podríamos haberla cubierto. En realidad, unas compañías que los negocios que tenemos son globales. Es decir, si el dólar cae, pues realmente sube el oro, por poner un ejemplo. Y si sube el oro, pues suben las compañías mineras de oro, ¿no? Es verdad que el año pasado hicimos un 3% de rentabilidad en euros y un 17% de rentabilidad en dólares, pero es un poco trampa eso, como decíamos en la carta trimestral, porque si no hubiera caído tanto el dólar, pues no hubiera subido a lo mejor tanto Buenaventura, ¿no? Ya a 1,20, 1,21, 1,22, 1,23 del dólar, pues nos parece en fin, menos claro, ¿no? El PPP, que es en fondo lo que utilizamos, la paridad de poder adquisitivo, pues está por ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que se podría plantear cambiar el folleto de los fondos para permitir la cobertura, pero nos parece que añadimos poco. Nos parece que quizás si nos preguntaran la opinión personal, pues yo probablemente puedo pensar que el dólar se va a debilitar, ¿no? Pues porque la situación americana, pues en algunos intersticios, pues tiene algunos problemas, ¿no? Y tiendo a pensar que el dólar se puede debilitar, pero claro, es que el lío que supone cambiar el folleto, tal, para cubrirte ya cuando el dólar ha tenido el primer 20% fácil de caída, pues ¿quiénes somos nosotros para predecir el dólar, ¿no? Lo hemos consultado entre nosotros, hemos hablado también con Michael y no vemos clarísimo ya estos niveles de 1,25, ¿no? Con lo que, bueno, pues yo creo que no haremos nada en ese sentido. Pues vamos a ver, a lo mejor tenemos aquí. Sí, algún error ha habido porque hemos puesto ahí bien claramente que en el 10% de las compañías nos hemos equivocado. Pues mira, un error, no ha habido ningún error gordo, eso sí que es verdad. Es decir, no ha habido ningún error donde hayamos perdido el 40-50% de manera permanente. Ahora mismo en la cartera, por ser absolutamente transparente, cogiendo el mark to market, digamos que habría ópticamente dos posibles errores, que son Mandalay
peso de 40 puntos básicos, el 0,40, y Marie Brizard con un peso de 60 puntos básicos. Digo que pueden ser errores porque uno ha caído un 60% y otro un 40%. Nosotros creemos que no lo son. Tampoco me quiero extender muchísimo en por qué, porque nos han preguntado por un error reconocido, ¿no? Nosotros creemos que de ahí que Mandalay no es un error. Mandalay tenía 3 minas, en una mina se murió una persona, tuvieron que cerrarla, tuvo una serie de problemas, pero pensamos que los activos claramente valen más y más, bastante más. Y en el caso de Marie Brizard, pues es una compañía que ha tenido en fin, un periplo complicado en Polonia y al mando de un consejero delegado, bueno, pues que ya ha sido cesado precisamente el viernes por la noche pasado, y nosotros creemos que para que la compañía vuelva a niveles de 12 euros no tienen que pasar demasiadas cosas, con alguna que otra opcionalidad, porque es un candidato interesante para ser opado por las grandes, ¿no? Entonces, digo, por las dos compañías en cartera que más han caído, creo que no son errores, ¿no? Y de otras compañías que hemos tenido, pues quizá una que podemos mencionar como error es TripAdvisor, y además refleja muy bien el proceso. En TripAdvisor, en la conferencia de Barcelona dijimos que habíamos empatado, realmente lo he calculado, he pedido que nos lo calculen hoy, hemos perdido 15 puntos básicos, entre 15 y 20 puntos básicos, y ha sido un error porque no hemos ganado dinero, básicamente, ¿no? Pero en TripAdvisor, cuando compramos, pensamos, había una tesis, digamos, en dos partes, el negocio de hoteles y luego el negocio de atracciones y aventuras y demás, y pensamos que si todo lo que estaban implementando el negocio de hoteles les salía mal, pues no perderíamos mucho dinero, y si les salía bien podríamos ganar mucho dinero, ¿no? El equipo gestor pues no ha estado especialmente bien. Y concretamente cuando en uno de nuestros viajes a Estados Unidos conocimos a locales, por aquí sí que los locales tenían una cierta ventaja, pues nos explicaron que tanto el equipo gestor, en fin, el consejo, no iba todo en la dirección correcta para que Kaufer, CEO de TripAdvisor, hiciera las cosas correctas, ¿no? Dicho esto, la compañía tuvo una subida muy fuerte de 30-47, precisamente en el momento en que la bolsa estaba desplomando, con lo cual aprovechamos para vender y comprar Consol Energy, que estaba cayendo a $11 y que hoy Consol Energy está a 17, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, es un error en el sentido de que la tesis en 2 años, pues ya a 47 nos parecía que ya aportábamos menos, que el equipo gestor pues no estaba claramente en negocio de hoteles haciendo lo que había que hacer, seguía empeñado en la campaña de publicidad de 150 millones al año, y a lo mejor le sale bien, se ha peleado con los clientes, ha intentado competir con ellos, no le ha salido bien, y en el negocio de tours y aventuras, que es muy líder, pues también hay alguna competencia que no se menciona en los informes, como Get Your Guide, que le puede hacer daño, ¿no? Bueno, todo este batiburrillo para explicar que bueno, pues sí, fue un error, yo creo, perdimos, entre 15 y 20 puntos básicos, pero bueno, que todos los errores sean así, ¿no? Yo no sé si hay algún otro error, Fernando, que tú quieras comentar, de la entera cartera internacional. No, yo creo que errores gordos no ha habido, efectivamente. No ha habido errores gordos. También hay que decir una cosa. Hemos cometido, o sea, muchos, pero Es fácil no hacer errores gordos si uno nunca se la juega. O sea, el análisis solo del error o el no error está sesgado, porque claro, si uno no compra nunca nada, digamos, que tenga problemas, no comete ningún error hasta que de golpe pues la acción le cae un 50%, ¿no? O sea que, de alguna manera, el abstenerse de deuda, el abstenerse de todo eso, limita el número de errores, pero también limita el número de potenciales pelotazos, que es comprar compañías muy apalancadas, sin dueño, tal. Oye, que esto también en nuestra rentabilidad histórica, pues algo, un poquito de eso también ha habido, ¿no? O sea que tampoco, o sea que la gestión del error, nosotros lo que queremos es evitar la pérdida permanente de valor y errores claros donde nosotros, la manzana, ¿no? Nosotros pensemos que estamos comprando una compañía per 7 y resulta que esa compañía pues nos hemos equivocado y en vez de los beneficios que estimamos, vamos a ganar la mitad, y entonces en vez de per 7 está per 14 y ya no vamos a recuperar nunca el dinero, ¿no? Ese es el error gordo. El tema de asumir o no los costes de análisis es un requerimiento de la nueva directiva de MiFID II que he comentado antes. Esa parte de la directiva no está todavía traspuesta a la legislación española. Para nosotros el análisis es crítico, de hecho es la línea de coste ya actual de la compañía más alta, es la línea de coste donde invertimos más, tanto por equipo interno como pago a proveedores y a consultores externos. Es verdad que algunas gestoras y algunas entidades bancarias han anticipado una decisión que se tomará cuando esa parte de la activa se transponga. Nosotros no hemos tomado todavía la decisión, lo que sí hemos hecho son las cuentas, ¿no?, de lo que supone o lo que supondría asignar a los fondos ese coste de análisis, ¿no? Si los fondos asumieran ese coste de análisis,
básicamente con el volumen de activos actual estaremos hablando de unos 6 puntos básicos. Es decir, por poner un ejemplo, el valor Iberia el año pasado pues tuvo una rentabilidad del 18,99% y pues tendría una rentabilidad aproximada del 18,93%. Es verdad que es una parte de la directiva que ha tenido mucho interés en titulares y en prensa, pero que no nos parece la más relevante desde el punto de vista de las gestoras y los inversores, y nosotros tomaremos una decisión pues, cuando se transponga. Lo que sí hemos hecho, hemos modificado los folletos para que ese coste pudiera ser asumido por los fondos, pero porque desde el punto de vista jurídico nos parece que protegemos mucho más a la compañía y a la gestión. Sí, desde el momento en que se transponga la directiva hasta que al final se desdoble la facturación con los brokers, nos aseguramos que en ningún momento el fondo va a asumir un coste que no pudiera soportarlo por folleto. Ha sido una decisión pues, jurídica normativa que nos parecía que era desde el punto de vista de sociedad lo que debíamos hacer, pero la decisión no está tomada y en el caso de que se tomara, pues el impacto, desde luego, como hemos dicho, es 6 puntos básicos que no nos parece relevante. Bueno, como ha explicado Sergio, nosotros tenemos informes de análisis, por supuesto, pero el coste fundamental del análisis son los analistas y los consultores que nosotros tenemos, ¿no? O sea, en fin, los brokers leemos muchos informes, pero precisamente ese yo creo que no va a ser un coste muy alto, ¿no? Lo que será un coste muy alto es el acceso a las compañías, que nosotros lo hacemos por nuestra cuenta. Nosotros rarísima vez pedimos que UBS o Citigroup nos ponga una reunión con el consejero delegado. Nosotros lo que hacemos es mandar un email al consejero delegado donde demostramos el conocimiento de la empresa a base de las preguntas que hacemos y nos reciben siempre. Y además esto ha sido así desde el año 2003. Es decir, nosotros no hemos pedido a los brokers acceso, ¿no? Que es lo que más cuesta. Y desde luego conversaciones con analistas. Nuestros analistas de Advalor hablan de vez en cuando con algún analista. Yo, desde que empezamos Advalor, creo que he hablado con dos analistas en mi vida. O sea, que nosotros el análisis nos gusta hacerlo nosotros. Por eso no sabemos los números de memoria y demás, ¿no? Porque es que no hacemos más que estudiar. Entonces, pero preferimos estudiarlo nosotros. Yo no sé si tú hablas mucho con analistas, Fernando. De vez en cuando. Te voy a pedir a José María que salga para que nos cuente un caso, José María Márquez, un ejemplo de proyectos en los que estamos invirtiendo. Y mientras tanto leo una sugerencia de un buen amigo de la casa en el que nos pide incluir en la boleta de suscripción y reembolso, bueno, la de reembolso no usarla mucho, pero en fin, en la de reembolso poner un porcentaje de ese reembolso para que vaya a dar valor. Efectivamente, eso lo hacíamos en el pasado, lo tenemos que hacer. Y José María, si no te importa contarnos algún ejemplo de alguna inversión que hayamos realizado ya con esos, me parece, 700 y pico mil euros que ya hemos aprobado. Pues muchísimas gracias. Si podemos poner la diapositiva de los países para contaros un momentito. Tenemos 25 proyectos, no os voy a contar, no os preocupéis, solamente muy resumidamente, en proyectos tenemos sanitarios, educativos, agrícolas, agua, proyectos de todo tipo, pues para ayudar a los más necesitados por medio de congregaciones religiosas. Ahí se ve Madagascar, Angola, pues ahí trabajamos con las Hijas de la Caridad. En Uganda, con las Evangelizing Sisters, en Tanzania, con las Little Sisters of St. Francis, diferentes hermanas, con las Daughters of Mary Immaculate en Sur Sudán, un proyecto muy bonito de programas agrícolas en un campo de refugiados con 300.000 personas en el norte de Uganda, para todos los refugiados que han llegado de Sur Sudán. Y otro ejemplo ya para terminar, que se puede ver en Advalor You, porque también poco a poco en la web de Advalor va tomando peso, da valor y todo lo que se está haciendo, se puede ver como uno de los partícipes decidió poner en venta un velero que tenía. Aparece en Advalor You, os aconsejo que lo veáis porque es muy bonito, y decidió que lo que le dieran por ese velero lo donaría a Da Valor. Aparte de que ese velero, con ese mismo nombre de ese velero, ahora mismo hay una escuela en Tanzania con el mismo nombre y hay muchos niños que en vez de navegar están navegando en los estudios y en las oportunidades y en la esperanza. Pero también otra partícipe que nos oyó contar la historia decidió tomar una idea, decidió copiar y pegar, y una acción que tenía de un campo de golf decidió venderla y también se ha convertido en más proyectos para ayudar a los más necesitados. Así que hay muchos modos de hacerlo, con pequeñas inversiones también, no hay por qué vender un velero ni una acción de un campo de golf, pero con aportaciones anuales de 100 euros, de 50, cada uno lo que pueda, u otra vez
cuando nos pongan al valor internacional a 200 o ibérico a 200 o blue chips, a lo que sea, pues también se pueden hacer grandes apoyos para dar las gracias al que nos permite aquí pues tener buenas rentabilidades, tener una buena vida y acordarnos del prójimo. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo lo que puedo decir es que al señor Paramés le conocemos muy bien y que es un gestor muy bueno, ¿no? Con lo cual, invertir con el señor Paramés, desde luego, es mucho mejor que invertir con la mayoría de los gestores y en la mayoría de los índices. Luego ya yo tengo el dinero con Advalor, no lo tengo con el señor Paramés, pero supongo que a él le pasará lo mismo, ¿no? Y más allá de eso, tampoco sé si puedo decir mucho. No sé, Fernando, si tú quieres decir algo. Lo mismo. Si la lectura es simplemente para seleccionar gestores, yo creo que hay un libro de Howard Marks, The Most Important Thing se llama, que yo lo recomendaría porque enseña a ver cómo el gestor es más que una rentabilidad, es una rentabilidad con un nivel de caja en un momento de mercado, contramercado, no contramercado, la coherencia interna en diferentes periodos. Yo creo que está muy bien ese libro.